Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Shirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Cuando estamos realizando un trabajo y vemos que ya casi vamos a terminar, nos alegramos porque viene el descanso. Eso mismo pasa cuando nos damos cuenta que nos encontramos a día viernes. Qué alegría es para mí acompañarte nuevamente a través de este audio de la Matinal de Mujeres. Hoy llega un saludo especial para Lidia Loarte Ocaña, quien se encuentra en Perú, de parte de su hija Paola, quien la quiere y la ama muchísimo. Así que bendiciones para estas dos damas. La puerta es la meditación del día de hoy que viene por parte de Alina Careaga. Y aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Teníamos problemas con nuestra hija para que mantuviera su cuarto ordenado. Una y otra vez habíamos conversado con ella sobre el asunto. Cansados de no obtener ningún resultado, mi esposo le dijo que si no lo ordenaba para el viernes, le quitaría la puerta a su cuarto. Desde muy pequeña tuvo una habitación para ella sola y al escuchar esto protestó, pues ese era su espacio privado. Mientras ella fue pequeña lo mantuvo limpio. Tenía un juego de cuarto de princesa y era muy celosa en mantenerlo impecable. No dejaba que nadie se sentara en la cama. Tenía una cocinita con muchas comiditas, jugaba con todo y no salía de allí sin antes dejar todo ordenado. Pero al entrar en la adolescencia cambiaron sus prioridades. Ese viernes anunció que lo había limpiado, pero cuando inspeccioné descubrí que había puesto todo debajo de la cama y mi esposo cumplió su promesa. Ella se sintió mal, pero siguió terca en no recoger sus cosas. Finalmente cambió su actitud y lo ordenó para recuperar su privacidad. Tuvo que tomar una decisión. ¿Será que nosotras también somos tercas y no queremos ordenar nuestro corazón? Dios nos ha hablado una y otra vez y nos ha hecho entender que Él nos hizo libres. Depende de nosotras manejar sabiamente ese privilegio. Él quiere tomar la basura del pecado y tirarla por donde nunca más nos acordemos de ella. Cualquiera sea tu carga de pecado, entrégasela a Jesús. Él es paciente y espera. ¿O acaso estás esperando que Él te quite la puerta? No pongas tu basura en un rincón de tu corazón. Recuerda que eso tendrá consecuencias. Cualquier pecado, pequeño o grande, el Señor está dispuesto a perdonarlo. Él quiere darte un nuevo corazón. Está dispuesto a tocar la puerta de tu corazón vez tras vez, tantas veces como sea necesario, pues Él no se rinde. Tampoco lo hagas tú. Solo toma la decisión, invítalo a morar en tu corazón y déjalo hacer su obra. Di conmigo hoy, Señor, ayúdame a limpiar mi corazón para que sea puro y tú puedas morar en él. Espero que pases un lindo día. Desde ya te deseo un feliz sábado. La devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.